vamos a estar pintando unos rines. Aquí lo vemos aquí. Fíjense, que está saliendo bien, no raspa mucho. El seguimiento que tengo que hacer es quitarle en lo que es el brillo. Ya como ven aquí, esta parte ya no está brillosa como aquí. Esto está lijando aquí, entonces son tres rines más. Como se dice, procesos de pintar un rin y lo que vayan a poner por ahí, si es que ponen, si no, pues como quieran. Es estarle sacando el brillo, quitándole, no es muy complicado. Y el resultado, obviamente, necesita ser pintura cara. Yo estoy comprando esta de You Can Paint Whatever You Want. Con esta cosa, he estado Fender, cofres, los cofres no me han quedado mucho. Y podamos poner un buen video ahí.